Mira, Voces de Papalotlán recoge las historias, las vivencias, el trabajo cultural, la trayectoria y la trascendencia precisamente de ese trabajo de seis artistas yucatecanos que de alguna manera han marcado la pauta en cuanto al quehacer cultural aquí en nuestra región, que ha trascendido más allá de nuestro municipio y que pues el día de hoy lo ponemos a disposición del público para que lo escuche, para que sea parte de su biblioteca particular. Y entre ellos, entre esos personajes de Raúl, está precisamente la maestra Paulina Solís Campo, que es la creadora del baile de Flor de Piña, está el poeta Antonio Ávila Galán, el artesano y poeta también Felipe Matías Velasco, la pintora Doris Arellano Manso. Pues nace con la idea de dejar a Tuxtepec e iniciarlo también, un registro oral de la cultura tuxtepecana. Y por un lado, ese es el objetivo principal. Y por otro, contribuir, y es el esfuerzo de desear que este material pueda servir de consulta como un material de apoyo, ¿no? Porque los estudiantes trabajan con la vida y la obra de esos personajes y no existe un trabajo registrado hasta ahora que lo hacemos en aula. Que por lo que me cuenta más de su libro, me viene a la mente que hace un tiempo se quiso hacer algo similar. La profesora Conchita intentó hacer un libro y ese libro trataba de recopilar la vida de artistas, pero no eran tan conocidos, eran artistas nuevos. Quizás de ahí se basó ahí como la idea o... Bueno, yo supe de esto ya mucho después, que ya habían pasado algunos meses cuando empecé a comentarle a algunos amigos lo que tenía en mente, y fue hasta entonces. Bueno, hay dos lugares. Bueno, el primero con un servidor, directamente, en la librería universitaria, que está ubicada en la avenida Libertad, esquina con Juárez. Primero, darle las gracias a la sociedad tuxtepecana, aparte de darles el agradecimiento para que lo adquieran, para que lo escuchen, porque con ello contribuyen a la creación de nuevos materiales culturales que en el futuro pensamos hacer.